Vamos a seguir hablando de reyes, amigos, y dice la siguiente noticia. Juan Carlos dinamita su relación con Felipe VI, le comunica su decisión de volver a España. Juan Carlos I quiere aumentar la frecuencia de sus viajes a España y ya el pasado 9 de febrero, durante su asistencia al acto de Mario Vargas Llosa en la Academia Francesa, el rey emérito desveló que seguramente le veríamos más por su país. Y eso es precisamente lo que ha anticipado Juan Luis Galiacho en 4 al día. Ya hay fecha y lugar para que Juan Carlos I regrese al territorio español. Lo hará en su querido Sanjenjo, localidad gallega donde tiene lugar la competición de regatas con lo que acostumbra a participar con el Viribón. Será los días 19, 20 y 21 de mayo en la citada localidad pontevedresa. La decisión ya está comunicada a Zarzuela el pasado lunes y Juan Carlos querría enlazar su paso por Londres para la coronación de Carlos III para desde ahí viajar a Galicia y reencontrarse con sus amigos. Según el tertuliano, la decisión del monarca habría caído como un jarro de agua fría en Palacio, rompiendo la comunicación que había conseguido establecer con Felipe VI, con quien habría protagonizado duros enfrentamientos directos en los últimos días. El rey Juan Carlos se pondría al timón del Viribón, siempre que su salud se lo permita, explicó el periodista en el programa de 4. Esa es la decisión que ha tomado a día de hoy. Hay que tener en cuenta que tiene 85 años y que su salud puede dar bandazos. En este momento se encuentra muy fuerte, no tiene dolores y está en un momento de euforia y así lo ha hecho saber a sus compañeros. Pues amigos, si el otro día le daba una buena noticia de que parecía que todo iba a fluir de forma concreta y que por lo menos su majestad Felipe VI se había ya enfrentado a Sánchez para que pues su majestad viniera a España y que estuviera aquí de forma normal, que es lo más normal del mundo, al parecer ahora hay roces entre padre e hijo de nuevo. Señor Tamboleo, ¿qué opina usted? Sí, pues es que bueno, yo es que he defendido siempre y lo llevo haciendo ya, pues yo creo que casi desde que salió esto, casi 2 años en esta casa, que Juan Carlos I no se merecía estar fuera. O sea, es que yo no sé qué hace fuera. Si quiere estar fuera, pues que esté fuera, que salga fuera cuando tenga que estar fuera, pero que esté permanentemente alejado de su familia y que vayamos a que exista la posibilidad de que los españoles nos autocondenemos en nuestra historia a que otro de nuestros reyes muera en el exilio, me parece absolutamente mal. O sea, no puede ser, como pasó con Isabel II, como pasó con Alfonso XIII y como ha pasado con algún otro de nuestros monarcas. Murieron en el exilio. Yo espero que Juan Carlos, y además lo pido ya, lo pido y lo voy a seguir pidiendo, Dios le dé mucha salud y muchos años, pero que cuando fallezca le demos los más altos honores de Estado. Yo creo que Juan Carlos debe devolver a su país, a su patria. Y España debe, todos los gobiernos, izquierda o derecha, deben de acoger a Juan Carlos con los brazos abiertos. Y tiene que estar donde tiene que estar, en su país. Y a mí lo que más pena me da, no porque está fuera del país, está acogido por algunos jeques árabes, que no tienen nada que ver con España. Claro, pero son como sus hermanos. Hermanos, ellos lo que dicen. Y él también aprecia eso porque los únicos que eran el que los han acogido. Es que lo que pasó con el rey, con el Shah de Irán, pues nadie quiso acogerle. Solamente el presidente de Egipto. Y dijo que ese es mi hermano, porque el único el que le ha acogido. Pero es que no tiene más remedio de irse ahí, ¿dónde va a ir? Y es que es una pena que un rey que ha servido España durante muchos años y ha hecho mucho por el país, que está en un país árabe... Extranjero, vamos. Extranjero. Perdido. Bueno, tenemos aquí a don Alfredo que levantaba la mano. ¿Qué opina usted? No levantaba la mano. Es que tengo aquí un folio lleno de notas. Primero, allá el pedigrí de cada cual cuando da conferencias y si no les se las quieren pagar, que busquen a otro, a un becario que sale más barato. 2, con respecto a doña Leticia, yo lo que quiero es tener una reina de España, no quiero tener a un personaje de un programa de televisión. Debe ser muy cansino sentirse observado permanentemente en los defectos y no en las virtudes. Yo de lo que espero de una reina de España y del rey, naturalmente, es que la educación que
le den a la princesa de Asturias y a los infantes y a todos estos, que sea una educación ejemplar y óptima. Por lo tanto, me cuesta mucho juzgar las actitudes de una reina y de una reina de España en una situación tan crítica y tan dramática como la que se está pasando políticamente en España, en segundo lugar, en donde se ve que se quiere permanentemente dinamitar cualquier posibilidad de unas relaciones cordiales entre Su Majestad Don Juan Carlos y Su Majestad Don Felipe VI. Es curioso que cuando se habla precisamente de que parece que, en fin, iba a venir Don Juan Carlos y que toda esta patochada se iba a poder terminar, salta la noticia en cuatro, ha dicho, es que no me había enterado, en cuatro, ¿no? O en la sexta, en cuatro, es que no he oído bien, en cuatro, ¿verdad? Salta esta noticia en cuatro, en fin, a mí me parece que es una permanente intromisión en cosas que no tienen sentido. Bueno, no tengo así, no tengo. Y luego, con respecto a Carlos III, por favor, que se aclare siempre Carlos III, el Reino Unido, porque nosotros debemos considerar tan solo un Carlos III, que es aquel que fue primero rey de Nápoles y luego rey de España, ¿no? Un gran ilustrado por lo demás.